En la Europa de hoy, las naciones de sólida tradición cristiana tienen una especial responsabilidad en la defensa y en la promoción del valor de la familia basada en el matrimonio, que permanece decisiva tanto en el campo educativo como en el social. Son las palabras del Papa en la Audiencia General de hoy, llevada a cabo en la Plaza San Pedro frente a casi 30.000 fieles y dedicada al viaje apostólico a Croacia el sábado y domingo pasados. Al recordar que el momento central de la visita fue la celebración de la primera Jornada Nacional de las Familias Católicas Croatas, Benedicto XVI explicó que mientras se constata la multiplicación de las separaciones y los divorcios, la fidelidad de los cónyuges se ha vuelto por sí mismo un testimonio significativo del amor de Cristo y una primera educación a la fe para los hijos que aprenden sin palabras que Dios es amor fiel, paciente, respetuoso y generoso. Al citar después el encuentro con el mundo político, cultural y con los líderes religiosos en el Teatro de Zagreb, el Papa subrayó una vez más que la profunda vocación de Europa es la de custodiar y renovar un humanismo que tiene raíces cristianas que se puede definir católico, es decir, universal e integral. Un humanismo que pone al centro la conciencia del hombre, su apertura a lo trascendente y al mismo tiempo su realidad histórica. El desafío urgente que interpela hoy a los pueblos de Europa, concluyó Benedicto XVI, es no tener miedo de Dios, del Dios de Jesucristo, que es amor y verdad, y no quita nada a la libertad, sino que la restituye a sí misma y le dona el horizonte de una esperanza confiable.